Hola, buenos días. Soy Carla Failache. Este es el programa Contacto Cósmico Ancestral del Museo de Piedras Ancestrales desde su oficina en Puebla, México. Y este es el camino de la conciencia. Así que hoy es un día muy importante porque es en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y para esto, por supuesto, que hoy me acompaña mi copresentadora Joana Páez y el doctor Alex Munguía Salazar, experto en migración. Entonces, vamos a comenzar. Bienvenidos y espero que este programa sea de mucha utilidad para todas las mujeres que nos están escuchando. Bienvenida, Joana. Hola. No se escucha. Ahora No sí sé. la estamos escuchando. Ok. Me tocó sin audífonos. Bienvenida, Joana, adelante. No, sí, hola, buena tarde, Carla. Buena tarde, doctora Alex Murguía. Para mí es un honor estar acá con ustedes, especialmente en este día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer. Gracias, Joana. Y vamos entonces a darle la bienvenida al doctor Alex Munguía para que nos hable un poco sobre esta creación del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué hoy estamos celebrando? ¿Cómo se establece el Día Internacional de la Mujer? Bienvenido, doctor Alex Munguía. Hola, buenas tardes. Pues sí, el día de hoy es ya reconocido como una fecha emblemática en el mundo, Naciones Unidas la reconoce, a partir de estas luchas que las mujeres, bueno, es un hecho desafortunado la muerte de trabajadoras de la confección que mueren en un incendio propiciado por el propio dueño de la fábrica para inhibir la participación a la unión sindical de estas personas que exigían mejores condiciones laborales. Pero en general es parte de esta lucha que se ha establecido desde finales del siglo XIX, principios del XX, en contra de esta lógica del capitalismo salvaje, donde lo único que importa es la explotación del hombre por el hombre. Y tal vez la reflexión que podamos hacer hoy en día es que si bien debemos tener claro que es el Día Internacional de la Mujer, tenemos que pugnar por mejores condiciones de vida, pero creo yo que inclusive para todos. Parte de esa violencia circular que se refleja en el trato hacia la mujer, hacia las hijas en familia, se deriva de esa frustración que tienen los que tienen que de alguna manera llevar el pan de cada día a las casas ante una situación de exclusión, de pobreza, de marginación. Entonces, la violencia que hemos visto hacia los sectores más vulnerables o hacia los grupos más vulnerables en las familias se derivan precisamente de este maltrato hacia los responsables del mantenimiento de una casa. Es decir, es una violencia circular que desafortunadamente el grupo, el actor, los niños, las hijas, las esposas son las que sufren esta agresión que se deriva desde el propio centro de trabajo y que se genera por estas condiciones precarias. Entonces, creo yo que así como Naciones Unidas reconoce el Día Internacional de la Mujer, tenemos que pugnar por mejores condiciones de vida para todos, para eliminar la lógica de la explotación por el hombre y esta lucha incesante por el lucro, por la explotación. Es decir, debemos cambiar paradigmas y parte de este cambio de paradigmas inicia primero por reconocer la importancia de la mujer en todos los ámbitos de la vida en las familias, ¿no? Entonces, sobre esto tengamos presente y bueno, sobre este origen terrible, ¿no? De lo que daría vida al Día Internacional de la Mujer. Pero te regreso la palabra.
Muchas gracias, doctor Alex Munguía, por esta gran explicación, porque nos deja un poco claro eso de la lucha del respeto por los derechos humanos, de la mujer que tiene bajo su cuidado a la familia, y toda una serie de compromisos que ella obtiene a través de la vida y que quiere siempre estar viendo y prosperando hacia su entorno, ¿no? Para la construcción de ese entorno. Entonces, también tenemos que hablar acá no solamente del Día Internacional como mujer, algo generalizado, sino también como la mujer es la mujer migrante, es la mujer indígena, y que también ellas tienen una fecha establecida durante el año, también un día internacional, pero que no se pueden dejar afuera y que precisamente ahorita estamos viendo este tema porque también está la mujer cósmica. Y por eso también Joana está acá con nosotros, porque ella es una mujer que ha tomado un camino, digamos, para un camino dentro de la conciencia y el saber la cosmogonía ancestral de nuestros pueblos de los Andes. Entonces, queremos preguntarle qué es ser una mujer, digamos, con esa idea. De ser una mujer cósmica, una mujer que está ligada a una identidad cultural y que eso también la hace cosmopolita, porque no solamente el hecho de que las gentes puedan viajar para adquirir, ¿no?, una afinidad con otras culturas, sino que también se hace a través del estudio de ellas mismas, a través de diálogos, charlas y momentos como estos que estamos teniendo acá, donde hay una dinámica completa en torno a la mujer. Entonces, queremos preguntarle cuál es el reto que Joana asume y tiene a diario como mujer cósmica dentro viviendo en una ciudad como Bogotá, Colombia. Hola Carla, sí, ahora que hablabas, pues sí, estuve haciendo un estudio acerca de cómo, con qué tipo de mujer te gustaría tener una conversación. Entonces, el resultado es, bueno, una era mujer medicina, la otra era mujer chamana, la otra era mujer sacerdotisa, la otra era mujer facilitadora. Y pude darme cuenta que aún todavía salía mucho la mujer facilitadora, ¿no? Te gustaría tener una conversación, te genera más confianza y te inspira más a hablar con una persona, una mujer facilitadora, ¿sí? Me generó curiosidad, pero es porque todavía siento que está el estigma de la conquista, ¿no? Cuando se quemaban a la mujer por ser bruja. Pero entonces hoy quiero aclarar lo que significa realmente mujer chamana, mujer sacerdotisa y mujer medicina. Una mujer chamana es aquella que está despertando y despertando su gran poder interno. Eso es la mujer chamana. Es la mujer medicina, es la misma mujer que hace rituales, que sana a través de las plantas, que tiene conversaciones con el agua, con la tierra, con el sol, con el fuego. Y aún así siento que todavía está muy estigmatizada ese tipo de mujer. La mujer está muy estigmatizada. Entonces, hoy, siendo hoy el Día Internacional de la Mujer, siento que es un buen momento para entender que simplemente una chamana es toda aquella mujer que está despertando su gran poder interno, se está recuperando, se está encontrando, se está reconectando con su gran sol. Y sí, acá en Bogotá hay gran desafío, se viven grandes desafíos para la mujer. Simplemente como decir soy chamana, me genera a mí una controversia. Sienten que soy la bruja, la que va a generar, va a hacer hechizos. Y pues bueno, eso más que todo es lo que yo he sentido en cuanto a mí. Pero bueno, yo sé que no es así. Yo entro a explicar, a contar la historia, a decirles que ser chamana es lo mejor que nos puede pasar.
Porque a quién no le gusta recuperar su poder interno, despertar su conciencia, ser autosuficiente, despertar sus propios poderes mágicos, saber manejar sus emociones, saber entenderlas, saber comprender el porqué de las cosas, poder sanar, tener sanación a través de la palabra. Y me gustó mucho esto que dice, cuando me convierto en el gran sol, soy una mujer con alas. Eso quiere decir que cuando la mujer se ilumina, se vuelve una mujer con alas, vuela. Entonces, esta frase se la quiero dedicar hoy a esta frase se la quiero dedicar a todas las mujeres. Que no tengan miedo de convertirse en ese gran sol, que no tengan miedo de iluminarse y de reencontrarse. Eso, Carla. Muchas gracias, Joana. Palabras de fortaleza para nuestras mujeres, porque es ese diario vivir, ¿no? De convivir con las emociones, con las otras personas, y es lo que nos da aprendizaje y luego fuerzas para continuar la vida, ¿no? Ofreciéndole más a este mundo desde otras cosmovisiones. Y bueno, aprovechemos entonces también que el doctor Alex está acá para que él ya nos habló sobre bueno, la mujer migrante, él ya nos habló sobre la importancia, la lucha que tiene la mujer. Pero preguntémosle también a Alex, al doctor Alex, sobre los pueblos ancestrales en México, esa cosmovisión femenina. En torno a lo que también representa ser mujer en México. Coméntanos, doctor Alex. Bueno, lo que pasa es que tenemos que plantear nuevos paradigmas y parte de lo que hablaba Joana de cómo es proscrita o cómo se supone que es bruja, si ella señala que recupera un valor intrínseco o en conocimiento, sabiduría originaria, tenemos que plantear que después de la pandemia, ante la falsedad de los medios de comunicación de esta guerra en Europa del Este, todo el manejo de los medios de comunicación, todo el terror que se ve en los ojos de los occidentales o el mundo occidental que detenta el poder económico, político y militar ante la posibilidad de que el poder que han detentado se les vaya de las manos, pues me remite a pensar inclusive en esos trabajos. Que, o el planteamiento de Boaventura de Sousa Santos, este portugués que habla de epistemologías del sur, refiriéndose, él lo señalaba en aquellos foros de Sao Paulo, que América Latina específicamente debe hacer a un lado esos atavíos de racismo, de tontera, que los adoptó a partir de patrones occidentales. Es decir, en epistemologías del sur, el propio Boaventura señala que debemos atrevernos a pensar con nuestras propias condiciones, nuestras propias características, nuestros propios valores. Parte, por ejemplo, de la exclusión, no nada más en México, en Colombia, conocido como un país racista, clasista, esa idea de los patrones de belleza, de las operaciones en las mujeres, esta lógica de lucro, de buscar el beneficio personal sobre todas las cosas, estas tonteras fueron herencia de una lógica occidental inmersas en un lucro y en un desprecio hacia lo originario. Es decir, en la zona norte de Bogotá, imposible ver a una persona del paraíso, de la zona pobre de Bogotá, que viva o que compre un departamento o que interactúe, porque esta lógica de exclusión es inherente a estas sociedades. Pero el planteamiento de Boaventura es muy interesante porque dice, miren, yo soy occidental, lo señala, soy portugués, y yo les digo que Occidente, pensando en Europa, en Canadá y Estados Unidos, creamos un discurso para restarles importancia a sus valores, a sus creencias, a su cultura, para priorizar nuestros valores, nuestros principios, nuestra cultura sobre los de ustedes, para poder mantener el control. Es decir,
el control de mentes, si esto se reproduce en las universidades latinoamericanas, en los profesores latinoamericanos, de suponer que si citan a un autor extranjero, o británico o europeo, son inteligentes, y si citan a un autor latinoamericano, son tontos, son atrasados, son anacrónicos. Es decir, estas taras mentales se derivaron de toda una estructura occidental, que por supuesto nos cae a nosotros en la época de la colonia, ¿no? El europeo, para priorizar sus valores, dice que el color de tu mamá es feo, que la ropa de tu pueblo originario es feo, que la comida no tiene valor, que el color de piel de tus hijas o tu hermana o tu esposo no sirve, que lo único que debe ser es el color europeo, los valores europeos y la lengua europea. Pero claro, tenemos hoy en que entender que, o sea, con el paso de los años, que esa estupidez, esa estulticia, esa práctica europea occidental, pues respondía a esta lógica de priorizar sus valores por encima de los valores originarios. ¿Para qué? Para mantener el control. Se siguió reproduciendo en el siglo XIX, sino para eso el origen de la violencia en Colombia, por ejemplo. O sea, siglo XIX fue desastroso en América Latina, desastroso, porque en lugar de consolidar un proyecto democrático, participativo, de ciudadanía, pero claro, con valores y principios, si es que podemos ponerle un adjetivo, occidentales, pero que no funciona. Es decir, fue un desastre en guerras intestinas, en buscar el poder, y que accedemos al siglo XX, en el caso mexicano, con una revolución, que querámoslo o no, una revolución viene a trastocar profundamente todas las estructuras, porque lo que se busca es transformar, es un grito de rechazo de una estructura decimonónica del siglo XIX en América Latina. Se establece un nuevo Estado, pero no ha sido fácil. Porque en su momento, en un primer momento, las primeras 3 décadas de consolidación del proceso post-revolucionario, se establecen instituciones valorando la idea del obrero, del pueblo originario, de principios que habían sido subordinados bajo la estructura del siglo XIX, que perduró en América Latina. Debemos ser muy críticos. Desde Argentina, desde Buenos Aires hasta la última capital, la gente pobre tenía que trabajar en las casas. La gente originaria tenía que trabajar en las casas o morir como bestias de carga en la estancia. Y esas estructuras anquilosadas es la que todavía se siguió viendo en el siglo XX. O sea, si ustedes tomaban una foto de la élite argentina, era la misma élite uruguaya, la misma élite santiagueña en Chile, la misma élite de La Paz en Bolivia, la misma élite, algunos más blancos o menos blancos, porque además por decreto se blanquea Sudamérica en 1845, determinan que hay que blanquear, hay que matar negros e indios, y por eso ahora son un poco más rubios los argentinos, los uruguayos, porque traen millones de europeos por el Río de la Plata. Pero era la misma tontera, porque la disyuntiva era: vamos a alcanzar el desarrollo, si el desarrollo lo tienen los países europeos, traigamos población europea y nos convertimos en desarrollados. Una estupidez, porque lo que no sabían era que la estructura occidental estaba planeada para seguir manteniendo subordinado al sur. El sur físico, el sur de nuestros países, pero que esta reproducción de patrones, en el caso mexicano, en relación a la pregunta, pues se intenta transformar indudablemente. Es complejo porque es un tema cultural. El mover las taras mentales no es tan fácil como establecer un decreto. Ayuda, por supuesto, pero hay que transformar la manera de percibir la realidad, de estructurar las familias, de establecer cuáles son las prioridades en las mismas familias para darles valores y transformar una sociedad excluyente en una sociedad más abierta o plural. Pero sobre esto yo creo que sí se ha avanzado, y no nada más en México, sino en América Latina, pero es limitado todavía la plena incorporación de los sectores que históricamente han sido más vulnerables, como población indígena, población afro-latinoamericana,
pues pensemos países que niegan la población negra, ¿no? Como el Chocó en Colombia o en la costa del Pacífico, los países latinoamericanos. Dicen, no, no tenemos negros. ¿Cómo que no tienen negros? Si hay una base indiscutible. Pero es parte de esta estructura. Entonces, ¿cómo incorporar a la mujer que históricamente ha vivido subordinada? Pues establecer programas. Y para eso necesitamos gobiernos afines. Gobiernos que estén preocupados por transformar, pero si en lugar de apostar a esto, estamos apostando a mantener a los mismos gobernantes que han hecho lo que han querido con nuestros países, racistas, excluyentes, clasistas, decimos, no, prefiero ese antes que el castrochavismo. Una estupidez, ¿qué es eso el castrochavismo, no? Es una tontera, no tiene sentido, pero que se utiliza para descalificar todo proceso de cambio. Yo creo que la pregunta, la continuación de la pregunta, ¿qué pasa con la mujer en América Latina? Yo creo que es necesario establecer transformación profunda en nuestros países para, y así no solucionamos todo de golpe, sino para iniciar dando un paso e incorporar de manera paulatina pero firme a todos esos sectores que históricamente habían sido pues subordinados, ¿no? Hechos a un lado. Pero para eso, repito, es necesario un cambio profundo, desgobiernos, de paradigmas, pero no para dar vaivenes de un lado, de la izquierda, de la derecha, no, sino para construir instituciones sólidas, justas, que tengan por objeto el mejorar la vida de todos y no nada más mejorar las cuentas bancarias del gobernante o de la familia en turno. Pero bueno, te regreso la palabra. Muchas gracias, doctor Alex Munguía. Y precisamente esa es la fortaleza que desde las propias mujeres también se ve hoy en día, porque no solamente se quedaron ahí esperando que hayan instituciones y las miren, sino que también están creando espacios, generando oportunidades para ese crecimiento. La preparación mental, física y espiritual en este camino de la conciencia, y por eso también nos lleva a tomar la elaboración, la creación, el diseño, la implementación de distintos proyectos para que nuestra sociedad también tenga un poco de apoyo para fortalecer a esa mujer, ¿no? Y es como nosotros hemos creado también el taller de fortalecimiento femenino que tenemos y que estamos próximos a iniciar y que queremos que las mujeres se inscriban. Y no importa si están pensando cuánto cuesta, no, vamos a hacerlo, adelante, vengan con nosotras, ¿no? Vamos a hacer una invitación para que se inscriban a este primer taller de fortalecimiento femenino que vamos a dar desde el programa Contacto Cósmico Ancestral como producto de toda esta inventiva que ha sido el Museo de Piedras Ancestrales y que Joana ha estado presente también aquí en este programa y en todo este proyecto. Y pues, Joana, entonces háblanos un poco tú sobre todo esto que estás escuchando, cómo la visión tú desde Bogotá estás teniendo ahorita de escuchar todo el diálogo que nos está haciendo el doctor, ese análisis sobre la participación de la mujer. Sí, el rol de la mujer está, he escuchado mucho, ahora Bogotá, Colombia está en campaña electoral para elegir Congreso, ¿no? Entonces escuchaba yo a una candidata donde decía que hay muy poquitas mujeres ocupando curules en el Senado de Bogotá. Entonces que invitaba al empoderamiento femenino para que pues que hubiese más representación de mujeres en el Congreso. Entonces por ese lado, cómo se muestra la mujer en el gobierno, cómo se muestra la mujer en la medicina, cómo está la mujer en los juzgados, ¿no? Sí, yo analizo desde mi punto de vista, ¿sí? Yo siento que cuando hablamos de empoderamiento femenino, vale aclarar que tampoco lo vamos a llevar al punto donde vamos a omitir la energía masculina, ¿no? Donde vamos a decir de que el hombre abajo y la mujer arriba, sino simplemente respetar y valorar la función que cada uno tiene. Es tan importante el hombre como la mujer.
Sin irnos al extremo, ¿no? Sin decir, nos empoderamos femeninamente, pero entonces queremos acabar con los hombres, queremos acabar con esa energía, porque pues tampoco se trata de llegar a querer borrar al otro, porque eso ya es extremismo, ya no es sano. Necesitamos al hombre como el hombre necesita a la mujer, son energías que fluyen en nuestro cuerpo y que no podemos por ningún lado deshacernos, simplemente respetando nuestros roles, caminando juntos, respetar que sí, la mujer tiene muy buena idea, la mujer puede ayudar mucho, tanto el hombre y la mujer podemos hacer grandes construcciones. Yo soy mamá de hijo hombre y tengo hijas también y puedo analizar el pensamiento de los hombres y puedo desde ellas ver el punto de vista de la mujer. Juntas las dos figuras construyen y crean bastantes realidades importantes. De pronto también sería bueno entender que también hay que sanar esa energía masculina en nosotras, porque también existe, también tenemos esa energía dentro de nosotras y cuando queremos apagarla, automáticamente estoy diciendo no tengo poder. No tengo poder, cuando quiero eliminar al hombre estoy diciendo no tengo poder y necesito eliminarlo para poder gobernar. Entonces siento que podemos empoderarnos y ahora se me viene a hacer un pequeño ritual o una pequeña afirmación que podrían hacer cualquier mujer que cuando vea el programa en nombre propio puede poner su mano derecha en el corazón, su mano izquierda en el ombligo y repetir lo que voy a decir con su propio nombre. Entonces, yo Joana Páez, aquí y ahora, delante del sol, delante de las estrellas, delante de las montañas, delante de Dios, delante de toda forma de existencia, ¿sí? Hoy, aquí y ahora, recupero mi poder, traigo mi poder a mí y soy libre. No necesito pelear con nadie, no necesito pelear con ninguna energía porque entiendo y comprendo que las energías están en mí y que debo es abrazarlas y empezar a trabajar con las dos. Ya, me libero. Es como es para empezar a desde pequeños pasos construir, porque obviamente nosotros no podemos estar dependiendo todo el tiempo del papá gobierno, de nuestros papás biológicos. Hay un momento donde tenemos que decir, aquí ahora empiezo yo a responsabilizarme de mi vida. Y como mujer debo responsabilizarme también, entonces hago esa declaración para empoderarme, ¿sí? Para empoderarme, porque obviamente si miramos todavía hay mucha injusticia en cuanto a la mujer con condición de discapacidad. Mis hijas estuvieron en un taller en el colegio donde el taller era los derechos de la mujer en condición de discapacidad. Ellas estuvieron participando en ese, ¿cómo se diría? En ese programa que hizo el colegio con los colegios distritales aquí de Bogotá. Entonces se ve mucho avance también, porque anteriormente yo nunca tuve una charla ni entrar a un debate de esos cuando era niña. Ellas tienen 11 años y ya les están mostrando que la mujer tiene derechos, que la mujer puede participar, que la mujer puede hablar, puede votar. Ese me viene mi abuela. Mi abuela decía que amó mucho al presidente Rojas Pinilla, porque fue el presidente que aquí en Bogotá le dio la cédula a las mujeres para que pudieran votar. Entonces esa conversación la tuve con mi abuela antes de fallecer. Decía, ha cambiado mucho. Las mujeres antes teníamos que pedir permiso para ir a visitar a nuestras mamás. Ahora se informa, decía la abuela. Son palabras sabias que me vienen ahora. La mujer ha ido evolucionando, la conciencia ha ido cambiando, ¿sí? Pero es bonito también entender que tenemos que hacer un cambio los dos,
que tenemos que tener un cambio de conciencia, tanto el hombre como la mujer, y trabajar mancomunadamente, sin querer apagar al otro, porque eso nos va a llevar a más conflicto. Si yo quiero defender mis derechos, pero para defender mis derechos tengo que opacar la otra parte, entonces no me parece que lleguemos a ningún lado. Trabajar mancomunadamente, trabajar con conciencia, entender que esos hombres también existen y son valiosos, como la mujer también existe y es valiosa. Cuando le enseñamos a nuestros hijos, hombres, que ni ellos están arriba ni nosotras estamos arriba, que cada uno tiene sus roles y que así es maravilloso vivir, hacer cambios pequeños, pequeños desde casa, como decía el doctor Alex. Esos cambios, esos grandes cambios y ese gran empoderamiento femenino y esos grandes cambios vienen desde casa y son cambios pequeños como lo que hicimos ahorita. Esto es ir cambiando paso a paso, paso a paso, y aunque uno no crea, puede llegar a generar cambios grandísimos en la sociedad desde casa. Excelente, sí, claro, Joana, esa otra perspectiva también, porque hay mucha gente ahorita, muchas mujeres que están dentro de un conflicto armado, por ejemplo, pueblos rusos que están ahorita allá. Hay una anécdota de un periodista de la BBC que el 24 de febrero grabó a una mujer que confrontó a un soldado armado frente a ella. Y le dijo, allá en Ucrania, y le dijo, ¿tú qué haces acá, no? ¿Quién eres? Y el soldado le dice, no, pues yo estoy acá, no necesito problemas, ¿no? Como quien dice, no me hable. Y ella dice, no, pero es que tú estás en mi territorio, y saca unas semillas de girasol y se las da y les dice, tomen estas semillas porque ustedes van a morir y para que cuando mueran crezca un girasol, le dice ella, ¿no? Entonces también hay una sabiduría detrás de un pueblo que está sufriendo ahorita, un pueblo ruso que está atrapado también dentro de otras estructuras, y que el doctor Alex nos hable un poco sobre esta mujer en la guerra, ¿no? Ahorita que se está viviendo este episodio en el planeta. Sí. Bueno, lo que pasa es que hay que tener claro qué es lo que está pasando en Rusia. Rusia, si ustedes recuerdan, era el centro del poder del socialismo durante la segunda mitad del siglo XX. Es decir, había dos bloques, el capitalismo en Estados Unidos y el socialismo en lo que era la Unión Soviética. Cuando, por una serie de contradicciones, cae el muro de Berlín, que era como estaba separado la parte soviética y la parte capitalista de esa ciudad alemana. Cuando en los 90 se transforma el socialismo, Rusia y lo que eran sus repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se rompe. Se rompe de manera formal, pero siguen manteniendo muy fuertes vínculos. Muchos de los estados como Polonia, la República actual de Checo y Eslovaquia, pero entonces era Checoslovaquia, Lituania, Letonia, se mantenían bajo la hegemonía soviética, vaya, la fuerza o la influencia soviética. Cuando las repúblicas más cercanas de la Unión Soviética se rompen también, mantienen vínculos. Polonia, Checoslovaquia y ellos siguieron y se tornaron hacia Occidente. De hecho, actualmente son parte, mirando hacia la Unión Europea, ¿no? Es decir, un contacto estrecho con Europa. Pero las repúblicas que conformaban Rusia, o la Unión Soviética, rompen, pero al mismo tiempo se reintegran. Ucrania, que es el espacio donde está actualmente el conflicto, en realidad Ucrania es como una colonia de Bogotá, pensando que Bogotá hacia Rusia. Es decir, eran las mismas familias, la misma herencia cultural, los mismos valores, pero resulta que por eso es tan complicado para Rusia, porque de repente alguien entra de otro estado, imagínense, de otro estado que llega y les calienta la cabeza a esa familia, a esa parte de la familia rusa que es Ucrania, y le dice que los esperan mejor los occidentales, que se conviertan, que se integren a la Unión Europea,
que se integren a la OTAN, que es lo peligroso. La OTAN es un grupo de paramilitares a nivel mundial que arman y tienen por objeto, según ellos, mantener la seguridad de su mundo. Se llama la Organización del Atlántico, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Todos los países europeos, aliados de Estados Unidos, son parte de su organización, pero le calientan la cabeza a Ucrania y le dicen que se una a ellos. Pero Rusia, que tiene su hermanito, que era finalmente Ucrania cercano, de repente en 2014 hay un golpe de Estado en Ucrania y le quitan el poder afín a Rusia de Ucrania y se asume el poder el actual presidente, que es pro Europa. Rusia se preocupa porque Rusia recupera ciertas partes, Crimea, una península que está en el sur de Ucrania, la recupera Rusia porque la gente es de ahí, mi familia, hablan ruso, y les voy a dar el reconocimiento y la independencia porque para que se integren a Rusia. Y también en la parte de la frontera con Rusia, que son la famosa zona de Donbass, que son dos repúblicas independientes, que Rusia les dice, bueno, yo les doy el apoyo y lo recupero para efecto de protegerlos y evitar que Rusia, ya que cambió hacia Europa, no los masacre y no inicie un proceso ahí peligroso de poner armas nucleares a las faldas de mi país. O sea, y por eso Rusia ve esto como un tema de seguridad. Se dan miles de agresiones, ¿no? Es desafortunado el hecho porque son una familia. Yo creo que Occidente debe estar burlándose diciendo que se maten entre esos eslavos, porque es una herencia eslava, una raíz ahí de origen primero vikingo, luego pasan por diferentes flujos migratorios, pasaron por ahí hasta el Khan, la familia Genghis Khan, ¿no? Y mongol. Entonces todo eso pasa, pero actualmente se ubica como una herencia eslava, el mismo pueblo y las desgracias. Bueno, ustedes saben que los conflictos internacionales generan desplazamientos, agresiones, y la mujer, como la protectora integrante del núcleo familiar, pues es la que tiene que responder, ¿no? Y de ahí las escenas que puedes ver de una visión ancestral de esos pueblos. De hecho, a diferencia de Estados Unidos o Canadá, que es población que no es originaria de este continente, es decir, ellos no tendrían razón para conocer las tierras, en el caso de estos pueblos originarios de Europa del Este, ellos han vivido ahí por miles de años, o sea, son población originaria, es decir, serían indios güeros, o indios de ojos azules, pero es población milenaria, o sea, de ese espacio, ¿no?, que conoce. Y para cerrar el comentario, únicamente hacer énfasis que, bueno, la realidad de la mujer en ese espacio, como en todos los conflictos, derivado de esta movilidad de territorios, tener que salir adelante con su familia, pues genera ejemplos de orgullo, de fuerza, para defender su entorno familiar y enfrentar inclusive fuerzas armadas que son producto de los vientres de mujeres de esas comunidades. Entonces, sobre esto hay que tenerlo muy claro y únicamente enfatizar que esto que vemos del conflicto, los medios de comunicación ponen como un diablo a Rusia, que indudablemente es culpable por hacer uso de las armas, pero también hay una enorme culpabilidad por parte de los que han intentado establecer armas nucleares en Ucrania y los que se han reído de todo esto, que es el mundo occidental, de ver cómo se pelean entre hermanos, un conflicto que ellos mismos propician, porque el uso del petróleo y el gas es necesario para mantener esta locura de crecimiento económico de Occidente. Entonces, es ahí donde la mujer siempre tiene una presencia importante, desafortunadamente a veces hasta como botín de guerra, ¿no? Como en el caso de la ex Yugoslavia, donde la violación, el dejar embarazada a la mujer era como un signo de fuerza de un ejército sobre otro. Pero ahora el escenario es totalmente diferente, yo creo, pero desafortunadamente sí, la agresión que puede vivir la mujer es evidente, ¿no? Te regreso la palabra. Muchas gracias, Alex.
Y mira, un dato importante, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, hay diferentes lenguajes, ¿no? Lenguajes hacia lo que significa o es la mujer. Y por ejemplo, en Wayunaiki, el idioma de la cultura Wayuu, en nuestra Guajira, la mujer se dice Hieru. En el Huitoto, Nagaf y Alf. En Guambiano y Fuk, en Ticuna, en Hexu, en Barí, Tugbama, en Nasa, Nasaul. Y así también en las culturas originarias mexicanas, como por ejemplo en la lengua náhuatl, mujer es Cihuatl, niña Cihuapil, mujer fuerte, valiente, Xuatl, Tlen, Quipilla. Xicahualistli, Cihuatl, Tlen, Mosemaca, mujer viajera, Cihuatl, Tlen, Pachalohtinemi, mujer sabia, Cihuatl, Tlen, Neliaquimati, Kimati, Cihuatl, Tlen, Tlalnamiki. Reconociendo las lenguas que hablan nuestras mujeres en nuestros países, en nuestro territorio, pues hemos llegado al final de este programa dedicado al Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias a nuestra anfitriona Joana Páez, mujer iniciada Pampamisayuc, Cosmovisión Andina, maestra en ceremonias, en rituales andinos. Y el doctor Alex Munguía Salazar, quien nos habló sobre la mujer, la migración, la mujer indígena, los derechos de las mujeres, la lucha de las mujeres en este momento, en la actualidad que vivimos en nuestro mundo, en nuestro planeta Tierra. En Contacto Cósmico, programa del Museo de Piedras Ancestrales. Visítenos, dales like a nuestros videos y los esperamos en el próximo programa en Contacto Cósmico Ancestral. Les habla Carla Failache.